Bienvenidos a un vídeo muy especial. Probablemente no exista ninguna serie de manga o anime que tenga una relación tan estrecha con los videojuegos como Dragon Ball. No en vano, la obra maestra de Akira Toriyama ya cuenta con cerca de un centenar de títulos que nos han permitido revivir de un modo u otro sus legendarios y espectaculares combates. Aquí en Vandal queremos quedarnos solo con aquellos 12 que de verdad han conseguido emocionarnos frente a nuestras pantallas y nos han hecho vibrar de la misma manera que la serie, sumergiéndonos de lleno en sus épicas batallas para recordarnos por qué las aventuras de Goku y compañía siguen hoy más vigentes que nunca. Hemos apostado por incluir tan solo un único representante de cada saga para así dar cabida a una mayor variedad de propuestas. Ya sabemos, siempre habrá diversas opiniones, pero ahora simplemente llega la hora de disfrutar con una de las aventuras más épicas de todos los tiempos, de la fantasía y el placer que es tenerla en un videojuego. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Siempre estamos contentos y preparados por tener a Goku a nuestro lado. Y empezamos nuestra lista con uno de los grandes clásicos de 16 bits, Dragon Ball Z Hyper Dimension, el primer juego basado en la serie que se tomó realmente en serio la idea de hacer un título de lucha más puro y técnico que lo que se venía haciendo hasta el momento. En la práctica era mucho más similar a lo que podíamos esperar de un Street Fighter que de un Super Butoden, unos combates fantásticos y con mucha amiga que nos dieron unas tardes geniales compitiendo con nuestros amigos. Sumatle además que al lanzarse al final del ciclo de vida de una Super Nintendo, hizo gala de un despliegue gráfico espectacular. La parte artística podía gustar ya más o menos, pero no se puede negar el trabajazo que había en fondos, personajes y animaciones. Os resultará fácil de entender el cariño que muchos le tenemos. Como curiosidad, la versión europea nos llegó por algún motivo sin su modo historia o arcade, lo que le restó muchísimo encanto y atractivo en nuestro continente. ¡Empezamos fuerte! Seguimos con Super Nintendo para centrarnos esta vez en el otro gran Dragon Ball de la consola. Sí, el primer Super Butoden puso las bases, su segunda parte supo pulirlas y potenciarlas al máximo para ofrecernos un inolvidable juego de lucha que recreaba con mucho acierto el estilo de las peleas que se han caracterizado en la obra de Toriyama. Escenarios enormes que usaban un efecto de pantalla partida para que pudiésemos alejarnos de nuestro rival y tomar distancias. Su modo historia y arcade tenía diferentes ramificaciones según los resultados de los combates, dándole así un toque enormemente rejugable. El plantel de luchadores también era muy interesante al incluir personajes de algunas pelis como Broly o Bojack, algo muy sorprendente en su momento y a nivel audiovisual, era una delicia tanto por el mismo puesto en sus gigantescos sprites como en su memorable banda sonora. Ahora nos toca hablar de la secuela de uno de los peores juegos que nos dejó Game Boy Advance, una segunda parte tan increíblemente superior a su predecesor en tantísimos sentidos que casi no parecen entregas de una misma saga. La premisa seguía siendo la misma, ofrecernos una aventura de acción y rol con la que revivir la historia de la serie con la máxima fidelidad posible, siendo más concretos abarcando todo el arco de los androides y Cell. El sistema de combate se mejoró hasta límites insospechados, los enemigos sufrían retroceso al recibir impactos, las cajas de colisión se solucionaron, los enfrentamientos contra los jefes tenían un planteamiento mucho más interesante, disponíamos de un buen número de técnicas e incluso transformaciones, había varios personajes jugables, etcétera, esto era increíble. Una aventura muy bien diseñada y con mucho ritmo que bien merece una oportunidad, hacednos caso. En títulos de Dragon Ball y sus salidas de 32 bits, para nosotros el mejor de aquella época fue Dragon Ball Z The Legend. En vez de apostar por otro título de lucha uno contra uno, sus desarrolladores decidieron crear un sistema de combate por equipos de hasta 3 contra 3 que buscaba ser un auténtico simulador de lo visto en el manga y anime, suponiendo toda una revolución para las adaptaciones de la serie. Es más, abarcaba toda la etapa de Z desde el principio hasta el final con una fidelidad extrema y nos ofreció una plantilla de personajes tan extensa y completa que dejó a la altura del betún a sus contemporáneos. Había mucho que desbloquear y su modo historia nos permitía jugar la práctica totalidad de los combates clave de la serie. Un sistema de combate muy particular, pero también decir súper espectacular. Ahí lo dejamos. Bien, un tardío juego de Game Boy Color que llegó con Game Boy Advance ya en el mercado, pero que no os engañen sus gráficos ni las limitaciones tecnológicas de la consola en la que se estrenó, ya que se trata de una auténtica joya que nos permitió revivir en cualquier parte la práctica totalidad de Dragon Ball Z.
Todo el juego se basaba en librar combates, obtener cartas, desbloquear personajes y diseñar buenos mazos. Lo sabemos, muchos os recordarán a aquellos juegos de Pokémon. Y es que Guerreros de Leyenda no era un juego nada fácil de dominar, y de hecho se caracterizó por la elevada dificultad y duración de muchos de sus enfrentamientos, pero su enorme plantel de luchadores controlables, lo bien que funcionaban todas sus mecánicas, hicieron que le cogiéramos de verdad un mimo de sobresaliente. Decidme, ¿alguno lo recordáis? Hay muchos juegos de Dragon Ball que nunca han salido de Japón, pero si hay uno que nos duele especialmente es Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, el que podríamos considerar fácilmente como el mejor título de lucha que nos dejó Nintendo DS y todo un regalazo para los fans de Goku y compañía. Un cartucho que lo tenía prácticamente todo y al que apenas se le podían poner pegas, un sistema de combate ágil y muy dinámico que equilibraba con mucho acierto y profundidad esa gran accesibilidad y espectáculo. Un plantel de personajes apabullante, montones de modos, un apartado audiovisual de primer nivel que sacaba mucho partido a las capacidades de la consola y una recreación exquisita de la historia de Z. Seguimos sin entender que nunca llegara a nuestro territorio, pero si todavía tenéis una Nintendo DS y encontráis una copia de importación o de segunda mano, no dudéis en haceros con él, estamos seguros de que os sorprenderá muy gratamente. Dragon Ball Z Kakarot ha sido para muchos de nosotros un sueño hecho realidad. Sí, tiene fallos que si los valoramos como un juego más, no son fáciles de pasar por alto, como un sistema de combate demasiado básico y una dificultad prácticamente inexistente, pero todo eso pasa a un segundo plano cuando coges el mando por primera vez. Inicias el juego y este te sumerge en su universo al ritmo del icónico tema de Inorobu Kageyama, transportándonos al Dragon World como ningún otro videojuego se había atrevido hasta el momento. Una aventura de acción y rol que nos permitió revivir la serie como siempre habíamos soñado. Por supuesto, no nos podemos olvidar del mimo y el respeto con el que trataban el material original para narrarnos esa historia, de la forma más fiel y detallada posible. Lo que nos quedó fue una producción que en pleno 2020 nos devolvió de golpe y porrazo y de una manera fantástica a esas tardes de nuestra infancia en la que nunca faltábamos a nuestra cita con Goku. Desde luego es para emocionarse. Pero bueno, debemos seguir con este ranking porque ojo al siguiente título. Con Dragon Ball Xenoverse 2 tenemos un claro ejemplo de un juego que no ha parado de crecer a lo largo de los años hasta convertirse en una experiencia abrumadoramente completa, con toneladas de contenidos y con una buena base jugable que lleva años ofreciéndonos muchísima diversión tanto con sus contenidos descargables de pago como con sus actualizaciones gratuitas por todo el mundo. La premisa es prácticamente idéntica a la del primer juego, proponiéndonos crear a nuestro propio personaje para lanzarnos a batallar en infinidad de divertidas e intensas misiones, ya sea en solitario o en cooperativo junto con otros jugadores, y todo ello mientras protegemos la historia de la serie y revivimos momentazos de Z, GT y Super. Como decimos, a día de hoy es un juego gigantesco, con una comunidad activa y con una plantilla de personajes fantástica a la que no se le pueden poner muchas pegas. Ojo, si bien adquirir la experiencia completa puede salirnos por un precio un tanto elevado, se trata de un título prácticamente obligado para cualquier fan, especialmente si tenéis amigos con quien compartir vuestras aventuras. Y ojo, deciros como dato curioso que originalmente fue objeto de burlas por parte de Bandai Namco Entertainment. Lo tenéis tanto para PlayStation 4, Xbox One, Windows y Nintendo Switch. Ya estáis tardando en crearos vuestro propio personaje a gusto y semejanza. Como aficionados incondicionales de Dragon Ball, siempre nos ha dado muchísima pena el ninguneo que recibió la etapa inicial de la serie por parte de Bandai Namco, cuando Goku todavía era un niño. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Dragon Ball Advance Adventure, una auténtica maravilla que combina a la perfección acción y plataformas como permitirnos revivir la historia de la obra de Toriyama desde que Goku y Bulma se conocen hasta la derrota de Piccolo Daimao. Esos diseños de niveles, los controles, su apartado audiovisual, la brutal cantidad de personajes desbloqueables y secretos que además tenían, una dificultad bien medida, sus satisfactorios combates, lo tenía todo. Uno de los juegos más redondos y sin duda alguna uno de nuestros favoritos que nunca nos cansaremos de recomendar y reivindicar. Y comenzamos nuestro top 3, Dragon Ball Z Budokai 3. Se ha mantenido durante muchísimos años como uno de los grandes juegos favoritos de los aficionados a Dragon Ball, y no es para menos, ya que se trata de un título de lucha 3D fantástico que supuso la culminación de una saga que siempre había apuntado maneras, pero que no terminó de explotar hasta la llegada de esta entrega. El resultado, gráficos detalladísimos, un modo historia muy entretenido que se dividía en pequeñas campañas centradas en diversos personajes, un sistema de combate pulidísimo con personajes bien diferenciados y mecánicas competentes, montones de modalidades, secretos y desbloqueables,
una plantilla numerosa y variada y una puesta en escena que nos dejó con la boca abierta ante la recreación que hacía de las técnicas especiales, uno de los grandes imprescindibles que no podía faltar en nuestro top 3. Y mucho ojito al que viene. Llegamos al que todavía es para muchos el mejor juego de Dragon Ball jamás realizado hasta la fecha, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, un título que podíamos definir como el simulador definitivo de la serie, ya que aquí lo que se buscaba no era ofrecer un título de lucha técnico y profundo, sino unos combates que recreasen con la máxima fidelidad lo que tantas veces habíamos visto en el anime y el manga. De esta manera podíamos volar libremente por los escenarios, transformándonos e incluso fusionarnos durante los combates, lanzar todo tipo de técnicas especiales espectacularmente recreadas y castigar a nuestros rivales con dañinos combos. Todo esto se vio acompañado por un plantel de más de 160 luchadores provenientes de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, montones de modos y contenidos, muchos secretos por desbloquear y una jugabilidad que, aunque simple y muy desequilibrada, resultaba muy divertida y nos dejaba con combates muy emocionantes. ¿Quién no recuerda aquellos torneos mundiales? Una obra por la que no parecen pasar los años y que nos sigue permitiendo recrear cualquier batalla de la serie que se nos pueda ocurrir, motivos más que suficientes para situarse en el puesto número 2 de nuestra fila. ¿Cuántísimas horas le habremos echado a este videojuego, familia de Vandal? Y sí, como hemos dicho al principio del vídeo, para gustos los colores. Para muchos este será siempre el primero de todos, pero tenemos nosotros una alternativa que daros. Y vamos ya con el primero de todos. No vamos a negar que hemos tenido muchas dudas a la hora de elaborar nuestro top de mejores juegos de Dragon Ball, pero si hay algo que hemos tenido claro desde el primer instante es que Dragon Ball FighterZ tenía que ocupar el trono sí o sí. No en vano estamos hablando de un juego de lucha desarrollado por Arc System Works, que ha conseguido llevar a nuestros Saiyans favoritos a lo más alto del género para codearse con auténticos titanes y sagas que son toda una institución en la industria. No solo se trata de un producto con unos gráficos de auténtico infarto que trata con un mimo y respeto enfermizo el manga y el anime en el que se basa, sino que también nos deja con una jugabilidad que entiende perfectamente lo que debe ser el equilibrio entre accesibilidad y profundidad. Cada personaje es algo totalmente único y está perfectamente diferenciado del resto. Resumiendo, Dragon Ball FighterZ no es solo el mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho hasta la fecha, sino también uno de los mejores títulos de lucha de la historia y uno al que todavía le queda cuerda para rato con una comunidad muy activa y apasionada. Pues esto ha sido todo, familia de Vandal, un ranking espectacular lleno de emoción, de aventura y pasión. Pasión por este anime y manga que jamás dejará de enamorarnos. Y para vosotros, ¿cuál es vuestro ranking? ¿Cuál es vuestro listado favorito? No sé vosotros, pero a mí me han dado ganas de hacer el gesto del Kamehameha.